1:21 de la tarde, gracias por seguir con nosotros en 90 minutos. Es momento de conocer toda la información deportiva con Ricardo El Gato Arce. Gato, buenas tardes. Un placer, Otto, ¿cómo vas? Bien, Gato. Preocupado por lo que está pasando en el estadio Pascual Guerrero, ¿cómo así que ahora no van a poder jugar tres equipos de la ciudad en el escenario, pues, de los caleños? Hay algo peor que eso. Ha hablado Ramón Yesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, con Zona Libre, y ha manifestado que hoy Cali no será sede de la Copa América. Con el patrocinio de Café Águila Roja presentamos los deportes en 90 minutos. Ha terminado la reunión entre la Secretaría del Deporte y el presidente del cuadro Escarlata. Carlos Rojas tiene toda la información. Hola Ricardo, le cuento que hace unos minutos terminó la reunión acá en la Secretaría del Deporte entre el presidente de la América de Cali y el secretario del Deporte tratando el tema del Pascual Guerrero, el cual será utilizado en los próximos meses para unos eventos musicales y culturales y que se cruzaban precisamente con las fechas de local, no solo de la América de Cali, sino de equipos como Atlético Fútbol Club y Boca Juniors de Cali. Las noticias son positivas, pues el conjunto Escarlata solo tendrá que mover uno de los partidos que se tenían pensado. Y eso fue lo que nos dijo como tal el presidente de la América de Cali y también el alcalde Maurice Armitage. La plaza es solamente una, también ellos movieron o van a mover el escenario de uno de sus conciertos que tienen y nosotros también estamos colaborando para que pues, todo se pueda dar y se va a adelantar una fecha que es la próxima, la tercera fecha que jugaríamos de local contra Patriotas. Para nosotros es importante la parte cultural y por supuesto también la parte deportiva. El fútbol no va a tener problemas. Yo me despido de la Secretaría del Deporte. Siga usted, Ricardo Arce, con más información en estudio.